Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi como era fácil de adivinar. Y hoy terminaremos este Ten Yard Fight de 1986 de la compañía Irem, eh, como casi siempre, para nuestros queridos MSX. Y más que nada, estamos otra vez ante uno de los grandes retos del canal: terminar el juego. Eh, no, la verdad es que el juego bastante sencillo No me costó, con lo que se sí dice prácticamente nada, terminarlo Estamos otra vez ante el reto de comentarlo Media hora de vídeo hablando de un juego de fútbol americano Deporte del que tengo, eh, digamos que mínimas eh, nociones Pues un deporte que no me, no me gusta, no me, o sea, no me, me aburre sobre manera a mí personalmente no me gusta por varias razones no solo porque me aburren si sí el el juego y, y pararlo cada poco como lo hacen sino por el eterno conflicto rugby fútbol americano que no tiene la culpa ni el rugby ni el fútbol americano en esto sino que siempre me había repateado la gente pues yo he conocido mucha gente que cuando se refería al rugby le llamaba fútbol americano y al revés que a veces cuando veían un... veía fútbol americano en la tele... <laughs> Perdón. cuando un fútbol americano en la tele le llamaban rugby y a mí eso siempre me había repateado el ligazo directamente como digo no tiene ning... la culpa a ninguno de los deportes ni los aficionados de verdad a ninguno de los dos deportes sí, sino que son cosas de eh, de la gente, o encima, si, si les decías algo y decías, esto no es tal es lo mismo. Pues no, no es lo mismo. Cualquier aficionado a los dos deportes te dirán que no es lo mismo. Lo único que tiene en común es que es un deporte de, de contacto. Y de mucho contacto. <laughs> de mucho placaje y estas cosas. Entonces, como digo, pues eh, estoy en, en esa tesitura de intentar conseguir eh, grabar esto, o sea, comentar esto. Sin aburrir, como siempre digo, a las ovejas, sin provocar embolias, eh, ajenas y, propia, y propias. Y eh, pues también podréis decir que no hace tanto. Pues comenté también un vídeo de similar duración. De pelota vasca. Y sí, de pelota vasca, pues también reconozco que no. No, tampoco. No sepo no se puede pelota vasca pero por aproximación aproximación pues tenemos pues algo más de conocimiento pues se va teniendo por lo menos es más normal verlo aunque parece que mentira y eso sí si cuando comentaba la Hayalay, el de pelota vasca decía que hombre podían hacer un deporte gallo como la Chávez, pues aquí hombre aquí tenemos el fútbol gaélico que es similar al fútbol americano o al rugby porque sí al final evidentemente tienen sus parecidos ambos deportes no tanto como la gente cree pero bueno y si sí, tenemos el fútbol gálico. que no sé de qué no sé cómo se juega la verdad desconozco las reglas así que tampoco podría poner más de, de fútbol gálico. yo sí que hiciera un, un videojuego de deporte gálico, yo creo que podría garantizarse que es el primero no me suena yo que, que haya fútbol gálico en PC fútbol Gaélico. hace poco hablábamos el PC petanca en el canal de Madurga, pues el PC fútbol gaélico también podría ser eh, interesante. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues un cartucho de estos de venidos de Japón. Que yo sepa, no salió de Japón. No sé si llegó a España, la verdad. Si hubiese llegado a España, no le no hubiera hecho ni puñetero caso, ya digo, que yo del fútbol me gano cero. Así que es, es otro, otro hándicap que tengo, porque cuando es fútbol me puedo poner a hablar hasta de la de la vida, la vida y la obra y milagros de milagros de José María de, de Calderé, por ejemplo, <laughs> y me quedo tan pancho, o tan ancho, más bien. En este caso, pues no me puedo poner a hablar de la vida y milagros de Joe Montana o alguno más. Me suena a Joe Montana porque digo que tenía videojuegos que eran los Joe Montana, o sea, que existían esos videojuegos. Una vez jugué uno en Super Nintendo, que no sé si era un Joe Montana, no sé, yo sé que cogía un equipo que había un tío muy gordo, muy gordo, muy gordo Que corría como si fuera muy delgado, muy delgado, muy delgado Y así ganaba todos los partidos Se, pasaba, se la pasaba el gordaco ese Arrampaba con todo En cuanto cogía medio metro de distancia No había quien lo cogiera Y ala, a anotar Iba a decir ensayos, ¿ves? Ya iba a hacer el mono Touchdowns, touch perdón O touchdowns, como decía ¿Qué decía touchdown? ¿Lo decía Cantinflas? No ¿Alguna, Algún comediante de estos... Um, Centroamericano, Sudamericano o Norteamericano. Esto es a veces, el touchdown. Es alguna película, seguro. O de... Bueno, no sé. Total. Que en esta tesitura me tenéis. Eh, pues nada. Eh, ¿Cómo ganar a este, a este juego? Eh, básicamente, pues coger la pelotita y endiñarla en la línea de touchdown del de, de rival. La que está donde la portería. Luego, adicionalmente, pues tenéis el tiro, el bonus. Que sería. No sé cómo se llama. En fútbol americano no sé cómo se llama. En, en, en el rugby sería una transformación. O sea, después de meter lo que sería un ensayo, pues tienes, puedes hacer la transformación. Que son dos puntos adicionales. Aquí no sé, no sé ni cuántos puntos. Son. <laughs> y no sé si se llama cómo se llama. No sé si se llama transformación, si cómo se llama. La verdad no lo desconozco. Entonces. Pues eso, cada partido. Ahora, por ejemplo, veis arriba a la derecha que estoy jugando contra el high school. Esto va subiendo de niveles hasta que lleguéis al último. Luego, no, luego se va, no sé si se repite o vuelves a empezar, pero va más difícil lo típico. Y. Y eso. Pues mira, ahora estoy llegando, ¿veis? Aquí. Zas. Aquí en el fútbol americano, pues no hace falta posar la pelotita como en el Rubis en el rugby tienes que coger la pelota y posarla hasta que no la, pases, que no la poses no es ensayo, aquí en fútbol americano con que traspases la línea con eh, la pelota en tu poder ya es un touchdown y esta es lo que sería pues el bonus que ya digo que la verdad es que no me acuerdo cómo se llama en el fútbol americano este lanzamiento, no, transformación desde luego no es, en fin, eh, bueno, que Pretty good, y ahora vamos con el equipo colegial. Mim, 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 mim. Eh, ahí está, primer tiempo. En eh, cada partido son dos tiempos. Hay que hacer dos touchdowns. Eh, touch uno por tiempo para pasar a la, a la siguiente ronda. Entonces, a ah, lo okay, que íbamos. Eh, se sigue más o menos el, las reglas del fútbol americano en el sentido de que tenemos a cuatro. ¿no? Sí, cuatro cuatro jugadas para superar 10 yardas desde nuestro en nuestro poder, o sea, a mí ahora cuando me paren se pondrá el balón en movimiento desde la parte central en la horizontal de donde me detengan. Aquí tenemos que estoy casi en el centro del, del terreno de juego y desde aquí pues hay que avanzar 10 yardas y cuando lo conseguimos, digamos que volvemos a tener otros cuatro intentos, otros cuatro downs, eso. Se llaman downs cierto, de eso me acuerdo pues eso, tendremos otros 4 downs entonces aquí lo va a marcar en perfecto japonés solo que yo os traduzco lo esencial y lo esencial viene siendo el número 10, o sea ya he hecho 10 yardas en la anterior jugada con lo cual volvemos a empezar, voy a tener otros 4 otros cuatro downs eso lo vemos arriba en la parte derecha tenemos lo de college, que es el nivel de bajo tiempo y debajo tenemos 1 y 10 sería primer down y nos faltan 10 yardas Podemos tener penalizaciones de echarnos para atrás. Y abajo sería lo que las vidas. Cada vez que fallamos o nos meten un tanto, pues perdemos vida. Y luego podemos haciendo puntos. Entonces, todo esto, como digo, todo este juego, pues viene de, de la recreativa de Diego Y si hace poco sabía de Rainbow Island. Rainbow Islands, perdón, qué manía con la S. O no sabía de Rainbow Islands y de que cuando terminé el de Spectrum me fui embalentonado al de arcade. Y fracasé miserablemente. Lo mismo podemos decir de, de este juego de, de MSX, este Ten Year Fight, que también me fui al mame a ver la versión arcade y pasa lo de siempre. Otro fracaso estrepitoso. En esto estamos lo de siempre, o sea, evidentemente, esto todo es el cochino dinero. Es decir, tú cuando tienes la activa interesa que metas porque la partida es monedita. Tú cuando tienes el cartucho en casa, pagas una vez y Irene y, y en este caso, pues ya se nos olvida del tema. Entonces ya has pagado y lo cagas tú Ay, Entonces si eso te lo ponemos algo más fácil. Por lo tanto, no vamos a obtener réditos de que tengas que jugar una y otra vez. Y a veces hasta se llegaban a pasar de, de fáciles. Como es este caso, que ya digo que es bastante sencillito. Mira cómo me paran ahí, Dios mío. Y. y si no me habían parado, sería el vídeo más corto y sería mucho mejor. Y esto también me recuerda, para que hablo de que sea un vídeo más corto. Que eso de, de que ahora estoy haciendo de volver a grabar vídeos pasando de 50 a 60 tercios, con este no lo he hecho y estoy pensando que es un fallo tvemebundo. <laughs> tvemebundo. Más que nada, más que nada. Porque así, pasando de 50 a 60 tercios, tenemos el 20% más de velocidad y que en un vídeo de media hora son 6 minutos menos, un 20%. <laughs> y seis minutos menos hablando de un deporte que no conozco, pues la verdad es que eh, estaría bastante bien, si no pues nada en cualquier momento me levanto, os dejo aquí con el juego yo me voy por ahí, vuelvo y cuando acabe el vídeo pues vamos aquí tomándonos esto con un poco de, de ironía bueno ahora un poco más en serio, ya digo que que, que, que es un o sea que es un verdadero reto comentar esto, entonces como digo eh, tras acabar este me dije pues vamos a, a probar la versión de arcade más que nada a ver qué tal está a ver si es igual de sencillo y si se puede terminar pues mira si sube para el canal bien y si no se sube pues mira otro juego de, de arcade que se termina pues otro juego de arcade que conoces y de que puedes presumir iba a decir presumir no esto tampoco para presumir o sea tampoco vamos a ir yo en el trabajo no voy diciendo por ahí, he acabado tal el juego y me pensaba este tío gilipollas. Eh, no, <laughs> evidentemente hablas con quien hablas de, de estas cosas y no vas ahí colgándote medallas en mega campeón del mundo o campeón del mundo del arcade y estas, estas cosillas. Entonces, como digo, el arcade, pues lo, lo dicho, es bastante más difícil. Conseguí pasar bastante fácil lo que es el primer nivel, aún así costaba ya algo más que el de MSX, pero en la segunda, las cosas se ponen bastante peleagudas Aquí, por ejemplo, a veces que me voy por este lateral y a veces, pues, algún jugador se vuelve medio idiota, como este que me estaba haciendo un baile, me estaban me estaba cortejando como los pavos reales estos que se ponen a bailar y sacan las plumas, o pues algo parecido. El tío me estaba bailando y al lado para cortejarme con eh, nulo éxito. ¿Por qué? Porque esto es, un, esto es un deporte de machos y no nos gustan esas cosas. En fin. Es más, no sé si saliera la. Ahora que lo pienso, no sé si hubiera un jugador que salió del armario desp después de dejar el deporte este. En el rugby que sí, que salió alguno. En el rugby sí que salió alguno, pero en fútbol americano no recuerdo. En fin. Pero bueno, yo del fútbol americano creo que lo que más recuerdo al final, porque creo en este país que no... Que hay liga de fútbol americano, o había... O había luego... Eh, <laughs> liga. Liga de fútbol americano había. Los camioneros de no sé dónde, y estas cosas me, me acuerdo de verlos, sí. Y es que una, me acuerdo hace muchos años que en Canal Plus hablaban de una liga europea que jugaban los Amsterdam, no sé qué, contra los Barcelona Dragons, creo que era. No sé si eso, si eso sigue existiendo. Pero bueno, lo que va. Hoy en día, pues en un deporte que, que tiene nula, prácticamente nula cobertura, solo te hablan de prácticamente de cuando es la Super Bowl, que es la famosa final esta, que está lo típico: se erron, reúnen los hombres de la casa y todos en el salón a verlo, mientras las mujeres están metiéndole el. El puño por el culo al, al pavo. Pues. <coughs> en fin. <laughs> eh, pues es prácticamente el único que conocemos del de, de deporte, lo de la Super Bowl. Eh, y claro, nuevamente la cobertura que tienen es lo típico. Por lo menos hace. Ah, yo creo que hace tiempo que no pasa. Pero antes hubo una racha de esto que llegaba a verano, llegaba pretemporada. Y empezaban a, a palmar cachalotes estos de, de primera línea. Pues... De primera línea, eso es un ¿ves? a mí también me pasa, se me escapan en términos de, de rugby y no sé si son correctos. Delanteros, creo que eran los packers, son, eh, Dios, estos que son muy gordos, que se ponen en delante. Pues eso, que de vez en cuando palmaba alguno de estos: que si por calor, que si por, por las sustancias eh, que mejoran el rendimiento, que se metían, o por ambas cosas, o ninguna, o, o más. Pero vamos, que cuando había un, una noticia de, de fútbol americano, lo normal es que fuera eso. Entonces, que hemos ganado el segundo? Vamos contra un equipo profesional. Profesionales de, de esto, sí, señor. Um, y vamos. Y, y digo yo, y claro, antes hablaba de los Barcelona de Langos, y, digo, y digo yo, esto, esto es un deporte. Se jugará fuera de Estados Unidos, eh, así como de forma profesional. O sea, que yo, si, yo sepa, no existe... Selecciones, o sea, no hay la selección de. No, no veo yo jugando un Estados Unidos, Andorra, o una cosa así de, de selecciones, vamos ¿no? se a llama... Más que nada es que prácticamente solo conozco muy es que juegan O sea, yo no, yo no sé cómo va el tema de extranjeros en la. En la... Eh, ¿Cómo se llama este? La, la MBL. Bueno, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo cómo se llamaba la. La liga esta. Bueno, total. Que eso, que lo de las elecciones y eso, que no. A mí, por ejemplo, en fútbol, que luego lo que más me gusta, lo de las elecciones, pues en este caso no hay. Entonces, eh, me estoy yendo por las ramas y más que nada porque voy a aprovechar cuando empiece el segundo la segunda parte, cuando acabe esta primera, para empezar a comentar eh, más el juego en sí, porque al final no estoy comentando. Llevo aquí casi un cuarto de hora y prácticamente no he dicho nada del juego. Bueno, sí, que el arcade es más difícil, creo que os ha quedado bastante claro. Entonces. Eh, lo que os decía objetivo un touchdown por por, por un parte no sé si sí, aquí son dos partes no sé si la realidad son cuatro cuartos como otros deportes típicamente americanos que suelen ser todos de cuatro cuartos salvo el béisbol que va por entradas pero el béisbol ya me gusta más mira eh. pero bueno eh, ya no sé ni qué de, de, de qué estaba hablando en fin eso, que ahora voy con tonos de amarillo. <laughs> Básicamente. Y de amarillo va el, el árbitro. veis que tiene? Parece que tiene hictericia. ¿Eh? Parece que hay, hay... Simpson vestido de árbitro y todo amarillo. Qué malo es la Eso de ponerse amarillo. Yo tuve hictericia. <laughs> es que tuve mal de la vesícula. Entonces me iba... Me... Vamos, que iba amarillo-amarillo. Así es que cuanto, en cuanto me vieron, alguna vez de estas que fui a urgencias, y cuando me vieron ya, ya sabían lo que tenía, o similar. O similar, porque a veces sospechaban otras cosas de mí cuando me veían tan amarillo. Y no sé ni por qué os cuento esto. Bueno, eso, que estamos en, el primer, en este primer down, después de haber superado 10 yardas, ahí pasé completado, mil puntacos. Y como veis, pues podemos deshacernos de nuestros rivales cuando nos placan pero bueno, eso ya digo que lo intentaré eh, comentar desde el principio, más bien en segun, la segunda mitad más que nada porque ya me estoy quedando sin cosas eh, que decir pues eso ya os de, yo, como os decía, hay que superar 10 eh, yardas para que no cuente como va la carrera entonces mmm, no, iba a comentar una cosa pero me la guardo para después <laughs> bueno, es que cambia el campo de vez en cuando. tenemos a ese vaquero con, con gafas de ciclista o de pastillero, depende cómo lo veamos. En esa época sería más bien de. serían gafas de sol a lo Bono Aunque bueno, bueno, tardó más en ponerse más, más chuletas con las gafas de sol. Ya que ya todavía hacía los mejores discos. Los mejores discos dudos, vamos. No digo que sean los mejores discos del mundo, si los dudos. Y aquí conseguimos, como digo, el touchdown. Así que hemos ganado el primer, la primera mitad contra estos... Equipo pro, profesional. Vamos a hacer aquí... Toma, ahí le hacemos un... Otro touchdown. Pero me he hecho touchdown antes. ¿A que me estoy confundiendo? Bueno, ¿qué hemos hecho un touchdown, que te cagas. Ahora sí, el bonus... Bueno, que podemos correr, pero no sé cómo. Bueno, básicamente tenemos que coger a nuestro quarterback. Es verdad que es el quarterback el que hace lo. Es la estrella del equipo. El quarterback es el que. O sea, lo típico en las universidades americanas es que la, la animadora jefa se zumbase al, al quarterback del equipo. O sea, eso era lo ideal. Si eso no pasaba en la universidad, que era una universidad de mierda. Básicamente, eso es el, el, el espíritu americano. Bueno, el juego en sí. ¿Qué sacan? ¿Qué nos viene el balón? Y entonces nosotros llevamos siempre a un solo jugador Evidentemente En este caso, nuestro jugador Porque esto no va, no va con todos los jugadores Que son un lote de ellos No sé cuánto juegan Pero bueno, ya, aquí ya veis que son 3, 5, 7, 8, 9 eh, sé, en sí 9 <laughs> En formación 3-3-3 Como si fuera esto el, la España de Clemente Con sus 3 centrales y 2 laterales con... Ya me voy al fútbol Bueno, entonces Aquí lo que tenemos que hacer cuando sacamos Es coger a nuestro jugador Que se le lleva la pelota Y como veis, los jugadores que nos rodean, se pueden a la par que nosotros en forma vertical y horizontal, manteniéndose siempre la distancia, moviéndolos tenemos que aprovechar para intentar taponar a los rivales que nos vienen y con ello, tocar sus aviesas intenciones de robarnos el ovalado esta pelota ovalada, que también es muy similar a la de Rupi, o prácticamente igual, solo que este tiene el cordaje este más exagerado y todo eso ya sabéis el que veo es Ventura, cuerdas fuera como decían en es sí. ¿Cómo se llamaba el, el quarterback de Ace que era Dan Marino? Es verdad, Dan Marino. Mira, ya conozco otro. <laughs> Dios mío, qué comentario me debe estar saliendo. Yo creo que la mayoría ya no lleguéis hasta aquí. <laughs> en fin. Y después, claro, cuando empezamos con down, porque eh, conseguir un touchdown, según recibimos, es cosa harto complicada, que yo al menos nunca he conseguido. Tampoco he jugado demasiado. Pero bueno, se me antoja harto complicada pues eh, empezaremos los down como digo y aquí pues vemos que el juego este este lo he parado muy pronto pero bueno a ver si en el siguiente me da tiempo a explicarlo bueno eh, lo de siempre Nuestra, nuestro paquete de delanteros eh, ya se me va el terminal que se rompe otra vez <laughs> los que están adelante que tienen el balón que lanzan para atrás para el quarterback, y veremos uno de nuestros jugadores que va desfilando cuando pusemos la barra espaciadora o el disparo el tío cogerá la vertical ahora vamos a ver ¿Veis? Ese que se está moviendo horizontalmente. Pues cuando pulso la barra, ¿veis? Coge la vertical y va directo. Entonces, tenemos la opción de pasarle o de buscar a nosotros la carrera. Aprovechando que los otros jugadores van a bloquear a todos los que le vengan o intentarlo al menos. Y entonces, tenemos la opción o bien de darle a la barra espaciadora un pase que estéis más o menos en vertical o en diagonal, porque si no, no va a pasar. Si no, no va a pasar. Intentar que él no esté muy marcado. Aquí, por ejemplo, nos han hecho una intercepción de narices. ¿Ves? Paso interceptado. Y nos echan 20 yardas para atrás. ¿Qué significa esto? Que el vídeo va a ser más largo. Y bueno, eso es que nos han echado 20 yardas para atrás. Exactamente. Y se nos puede acabar el tiempo perdiendo una preciosa vida como es el caso. Entonces, nos han parado. Y cuando nos paran con el tiempo cumplido... Entonces sí que vamos a perder pues... Oh, bueno, no, No, perdón. Perdón. Ah, me, perdón. No, Cuando está con el tiempo cumplido, si no hemos avanzado a las 10 yardas, nos dan un tiempo extra. O sea, si no hemos avanzado a las 10 yardas, entonces cuando perdemos. Si hemos avanzado a las 10, nos dan otros 10 eh, minutillos teóricos. Perdón, perdón. Que es, es ahí, sí, que es, Tanto comentar así a lo loco, se me ha ido... Ya veis, nos vuelven a las 10. Mientras avancemos las 10 yardas. O sea, mientras no nos paren eh, con el cronómetro a cero sin haber avanzado esas 10 yardas, iremos ganando tiempo extra. Y aquí, como veis, aunque os digo que el juego es fácil, pues ya veis que estoy a la mínima. Aquí estoy a 4 yardas de la meta. Y aquí se si hago el pase, como va a ser el caso. Y toma pase. Ahí ya lo dan marino. Y ya está, hacemos el, el touchdown. Justo sobre la bocina. Entonces básicamente eso nosotros nos mantengamos bien y sepamos más o menos estudiemos eh, en la jugada de salida o sea la jugada de salida no en, el, en los downs cuando la pelota tiene nuestro quarterback elegir bien por dónde lanzamos a nuestro corredor en qué vertical lanzamos es, es fácil o sea eso Yo alguien que no tengo ni idea ni había jugado a este juego antes porque lo porque vamos, lo conocía de, de nombre bueno, vamos contra el equipo super que eso vamos, es más que pro que super, cuidado entonces esto es el equipo super, el equipo más fuerte de, del mundo poco menos, o más nos enfrentamos a ellos en lo que sería el partido final entonces repetimos la operación ellos sacan, nosotros cogemos el, el balón, y nuestro jugador que va eh, de vestido distinto como si fuera este un partido de voleibol pues eh, va, vamos placando a los otros ya es que más o menos yendo por el centro pues suele coincidir bastante bien que lo vamos placando y luego aquí ya es tener un poco de estrategia con nuestros jugadores nuestros compañeros que van detrás y si nos placan como es el caso lo que tenemos que hacer es intentar hacer así así como suena Izquierda derecha, izquierda derecha, intentar machacar rápido para liberarnos de ellos. Podemos liberarnos hasta tres veces. Normalmente a la tercera ya no podemos. O si nos ataca más de uno, pues normalmente nos tenemos que resignar. O si tardamos mucho en liberarnos, pues también se para, como es el caso. Este, hay, que ser, hay que estar atento y empezar a machacar rápido. Se puede avanzar bastante. Lo que pasa es que una vez que te liberas, siempre tardas un tiempo en poder volver a ponerte en marcha. Y en ese tiempo, pues... Aquí, por ejemplo, bueno, lo que os decía, he intentado, ya veis que lo he lanzado por la izquierda, porque no había nadie por ahí. Ya digo que tenéis un pequeño espacio de tiempo para visualizar la defensa del contrario. Aquí, por ejemplo, tendría que haberlo lanzado mejor más a la izquierda, porque aquí estoy exactamente, exactamente a esto, a un paso interceptado. Y con este paso interceptado me echan 10 llavas para atrás y vamos a lo que vamos. Ahora lo lanzo por el medio, buscando eso, este hueco, pero bueno, me han cogido. Entonces iremos al segundo down y seguiremos con. En este caso 12 yardas. Yo estaduzco de abajo. Yo digo, pon un 12. Es un 12. Eh, perfecto japonés. Eh, pues nada. A ver si se para abajo. Aquí ya hemos superado las 12 yardas en este caso. Porque hemos echado, como digo, 2 para atrás. Y entonces eh, tenemos una bonificación de 500 puntos, no de 1000. Pero bueno. Eh, también podemos tener de mil, como digo, bonificación de mil puntos. Ahora vemos el centro muy despejado. Esto es un pase bastante fácil. A veces me falla un poco el pase, no sé por qué. Pero bueno, en general, si la cosa está muy Muy diáfana en el sentido de que está bien a, en vertical a nosotros o en diagonal. No suele haber fallo con el, con el pase. No suele. A mí a veces que a veces me hacía alguna cosilla rara. No sé si es que no estaba haciendo, estaba haciendo algo, algo mal. Mira, me vuelvo a repetir la misma defensa, si me gusta. La estrategia del fútbol americano. Esto de parar, si. Sí. Bueno, luego lo comento. Entonces, vuelvo eh, a pasar lo de antes. Está el tiempo a cero. Pero no, no perdemos, nos dan 10 adicionales porque realmente sí que hemos hecho las 10 yardas. Entonces, seguimos. Pasa que estoy aquí en la guarda floja. Entonces, esta vez lo lanzo por aquí. Intento, eso es, lo paro en diagonal. Y ya veis que aunque se ha ido bastante a la derecha, me ha venido bien porque ha esquivado al defensa. Si no se si hubiera lanzado la pelota en diagonal. La hubiera parado eh, su jugador sí, Llamándole defensa Y no, seguramente no es correcto llamarle defensa Pero bueno, su jugador Ahora por ejemplo ya veis lo voy a lanzar por la izquierda Porque está diáfana a la parte izquierda O sea, está solitaria, el hombre puede hacer lo que quiera eh, Y encima tengo bastante sitio para correr Pero ya veis que estos salen del banquillo Que me acaban de salir de la izquierda Salen los aguadores del banquillo Y, y me intentan Me intentan bloquear, no sé muy bien por qué Y aquí sí que hago lo de menearme Pero ya veis que la tercera vez ya sea la cosa. Pero bueno, hemos avanzado bastante, estamos bastante cerca de nuestro objetivo. Pues venga a dar los 10 segundos extra y aquí rápidamente lo lanzo por la derecha porque está clarísimo que está más solito. En cuanto al bizas, le doy al botón y ya me lanzo hacia la derecha. Ya veis que el movimiento es un poco ortopédico, o sea, te acaba te, te acaba bueno nervioso esto de ver que va a botes es una pena que no sea el movimiento también más fluido más pero bueno es así la cosa pero ya digo eh, una de estas costumbres pues el juego es entretenidillo o sea no es una maravilla es como el arcade el arcade también es, es entretenidillo no es una ninguna maravilla pero bueno, para echarse unas partidillas y, y jugar un poquillo, pues juegos de fútbol americano, pues como evidentemente ya os digo que no vais a encontrar más eh, muchos más enemigos que hay. Hacia bote pronto no me acuerdo. Y casi sobre la bocina conseguimos nuestro touchdown. Consiguiendo vencer en la primera mitad contra el equipo super. El último equipo. Aquí el bonus. Y como digo, pues nada, hemos para parar, si parar, y si no, también podemos intentar correr, que nos daría más puntos. No sé cuántos han, nunca lo he intentado, o sea, nunca lo, he hecho, nunca lo he conseguido, siempre me han parado, entonces no lo sé. Seguramente te dan más, más que nada porque es bastante más difícil. Bueno, empezamos la segunda parte y comento un, una última cosa que quería sobre, sobre esto. Y es, a ver, sobre esto que se suele decir: que hay mucha gente que. que mucha gente considera que el fútbol americano casi que es el deporte más estratégico que existe. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esta... No estoy de acuerdo con esta eh, aseveración. Evidentemente es un juego, es un deporte estratégico. Sí, tiene mucha estrategia con las jugadas y todo eso. Pero mm, muchas veces me da la sensación de que la gente lo dice más que nada porque se hace exhibición de esa estrategia. En el sentido de que el juego se para... ¿Ves? Cada jugada que se para, veis que eh, los jugadores se reúnen en torno al entrenador. El entrenador marca la jugada o entonces cada poco hay parones y haciendo las típicas las típicas señas de, de que hace el quarterback de 10, 14, 27 no sé qué, que han sacado la pelota ¿verdad? y supuestamente van todos por su con la jugada ya estudiada entonces claro, se hace exhibición y yo creo que quizá es la razón por la que mucha gente dice eso de que, de que es el deporte más estratégico yo no tengo esa opinión no digo que sea un deporte no estratégico ni nada parecido, evidentemente lo es. Pero por ejemplo, otros deportes o prácticamente cualquier otro deporte, pues aunque no se pare y, y los jugadores sigan moviéndose, pues no van como pollos sin cabeza, sino que hay una estrategia, una, por ejemplo, el baloncesto. El baloncesto tiene sus jugadas estudiadas y no por ello cada... Eh, cada vez que hay una canasta Se para el partido Y van con el entrenador Y marcan la siguiente jugada O la siguiente defensa Sino que según sigue la, la jugada Pues el entrenador puede marcar O el base puede marcar jugada o, o el entrenador cambia la defensa O lo que sea Y evidentemente pues eso todo está más que estudiado O sea está todo más que entrenado Y como digo no van como pollos sin cabeza Mismamente en el fútbol también Aunque la gente suele, suele decir que el fútbol Pues tiene menos De componente estratégico yo desde chaval hasta hoy en día ha ido subiendo ese componente, yo creo. Quizá últimamente se ha intentado romper un poco con eso y darle más libertad al jugador, pero ha habido en los 90, era, vamos. Y en Fuego americano, no, pues eso. Digamos que se hace más exhibición, o sea, lo ves más, más que claro porque eso, ves la jugada parada, ves todo, esto total. Entonces, a veces quizá, quizá parezca más de lo que es. Como digo, no es por desmerecerlo ni nada ni nada parecido, sino más bien es por merecer igualmente al resto de, de deportes de equipo. Entonces, como digo, un deporte que a mí no me llama, que entiendo perfectamente a, al que le llame y al que vea lo de la Super Bowl. Aunque bueno, mucha gente en Estados Unidos y, y fuera, mucha gente dicen que lo mejor de la Super Bowl es el, el espectáculo del descanso. Entonces, pues tampoco, no sé, tampoco dice nada bueno de... O sea, si a mí de los Juegos Olímpicos me dijeran, no, lo mejor de los Juegos Olímpicos es la ceremonia de inauguración. Entonces, digo, hombre, pues yo, yo la competición en sí, hombre, la, conciera, la ceremonia de inauguración, pues puede estar muy bien. Pero si luego los deportes son una patata, si las competiciones son una patata, pues vale mierda de Juegos Olímpicos. Entonces. O lo mismo con el fútbol. Bueno, el fútbol, normalmente nadie dice lo de la ceremonia de inauguración porque suelen ser patatas. Las ceremonias de inauguración. ¿Para qué negarlo? ¿Para qué negarlo? Entonces, la gente no suele decir aquello de. ¡Ay, qué bonita! Voy a ver la ceremonia de inauguración del Mundial de Fútbol, que suelo estar muy bien. No. No, 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 no. no. Y bueno, eso, cuando ganamos al equipo Super, pues volvemos a jugar contra el equipo Super. Y vuelta a ganarle, Se nos han cambiado las camisetas, pero siguen siendo ellos que lo reconocemos. ¿Por qué? ¿Por qué lo pone arriba a la derecha? Que hay que estar atentos. Que no me estáis atentos y a lo mejor estáis despistados. Bueno, eso, perdón por la tontería. Y yo aquí, ¿qué voy a hacer? Pues dejarme perder. Que a recordar. Más que nada, porque ya el vídeo ya dura. Más eso no, espate, venga, vamos a hacernos un auto touchdown. El árbitro que flipa y levanta la mano Pero no es que está señalando no, Si se está llevando la mano a la cabeza Pero esto qué que hacen Pues eso, el idiota Estamos haciendo el idiota señores Hay que ir para atrás Hay que me mete un punto Pues nada, aquí lo que vamos a hacer Lo que vamos a ver Es una sarta de autopuntos Ya veis que me hago puntos en, en contra y no Y aquí no pasa nada Es decir, hasta que no te Es que realmente esto Esto queda claro, ya, ya, ya. Perdón otra vez por la pero esto del rugby sería como... Oh, ¿Qué nombre tiene el rugby cuando lo hacen, cuando hacen, digamos, posan el. Se pone, se van a su línea de. Están en su línea de ensayo. Ah. Me sale. Claro, no es un... Eh, anulado. Bueno, no me acuerdo, pero vamos. El rugby tiene un nombre. No sé si en fútbol americano se puede hacer también. Pero vamos, que ya veis que aquí... Aquí mmm, me casco. Me casco Tas me casco en contra o no. No sé si esto valdría, lo digo. Y aquí no pasa nada. Sigo teniendo abajo, veis que tengo la, el casco de fútbol americano. Eso, que eso representa cinco baloncitos. O sea que tendría nueve baloncitos. Y, y es que no me baja ni uno. Es que no me baja ni uno. Y estamos en el cuarto down. Hijo mío. A ver ahora. Pues nada. Lo que, lo que lo que nos manda son 10 yardas para atrás. Pero ya digo, puedo estar hasta el día de mañana aquí. Comentando esto. Si no me deja. Si no me deja de perder. Bueno, que me falta poco ya para evidentemente Porque este vídeo no dura mucho más. mira cómo me lanzo. mira cómo me lanzo. ¿Por qué? Porque no queda tiempo. Claro. Y como no he hecho las 10 yardas, ¡zaca! Ahí te quedas. Y hasta aquí el vídeo de Ten Yard Fight. Mira, tenemos una sección de demo. Y no me voy todavía porque creo que he metido el cazo. Claro, porque los baloncitos estos lo que marca es digamos el nivel que estamos jugando, que ha de ser eso, porque si no es que no lo entiendo. Pero 9 sí, bueno, quedaos con eso. Es que ya digo, es que la verdad que he jugado tan, o sea, jugué, lo acabé tan pronto que me han quedado cosas en el tintero, que ya lo siento, que ya lo siento. No, pero eso, eso está, te marca el, no son, eso realmente no son vidas. Tenía yo metido en la cabeza que eran vidas, porque cuando jugué lo tenía metido en la cabeza, pero como no perdía nunca, pues no lo supe. Pero vamos, que, que eso, más bien está marcando, debe estar marcando el nivel total, la vez que se llega a cero se acaba la partida o sea, no hay más, no hay más pizzas. entonces, ahora sí me despido, espero que os haya sido más o menos ameno, aunque sé que, digamos que no está dentro de lo típico de, de mis vídeos en la forma de, de comentarlo, podríamos decirlo, pero es que no, no, no es que no, <laughs> es que no había otra forma, en fin espero que os haya resultado ameno, si no nos vemos desde poco en el Domingo 25 de diciembre. Sí, señor, Navidad. Ahí estaremos ya. Bueno... ¿Qué mejor que un vídeo de MSX para celebrar la Navidad? Hasta otra.